no nos gustó la parte de promoción porque nosotros queríamos ir al DF a tocar al lado de Víctimas, de Tremenda, de Sectacore. Y pues las promociones de las disqueras era al lado de OV7, de las Jeans, de Thalía. Sí nos gustaba porque las veíamos ahí, nos las comíamos con la vista. Las coreografías. Siempre fue un placer echarme unas papitas atrás de Thalía, ¿no? Viendo ese hermoso panorama. Pero también digo, si no hubiera sido por eso, una persona que nada más había escuchado en su vida a Thalía no podía ampliar sus horizontes musicales y escuchar una buena banda como El Gran. Sí, y eso, o sea, y tuvo eso, sus pros y eso sus también contras. Lo aprendimos porque como en Libres y Locos, que fue disco de oro, ya para el tercer disco tuvimos un poquito más de poder de ponernos nuestros moños, ¿no? Y me acuerdo que les pedimos la lista de promoción y empezamos a tachar programas, ¿no? Chabelo, lo queremos mucho, pero fue el primero que tachamos. Tachamos todo eso y nos dijeron, va, nos respetaron, pero a la hora de las ventas, no, pues el Super Rhythm no vendió tanto como el anterior. Nosotros éramos de los primeros grupos, o si no el primero, salvo Mike Lawrence en su época, Nicky Lawrence y alguna vez Rigo Tobar, que se podía tocar en todos los tipos de estaciones de radio. Un grupo, o sea, en las de cumbias estaba El Gran, en las de en FM2 me acuerdo estaba El Gran, en D99, en todos tipos de géneros. O sea, había un crossover muy interesante que ellos apenas empezaban a aprender también. Decían, quieren hacer, por ejemplo, en vez de 40 principales, quieren hacer mejor con los gruperos. Y ahí estábamos tocando con Intocable y con Pesado, ¿verdad? De volada entrando a EMI en el 98, saliendo el disco, ya estábamos tocando en Francia, en París, en España. Ya tenemos giras en Europa desde el 98. Hay, sí, cosas que no le habían pasado a otros grupos. Y hay un video increíble donde está Almodóvar y está el campo así como que, ¿quién, güey? ¿Quién es Almodóvar? ¿Dónde está? Nos preguntaba al vato, ¿y qué es Almodóvar? O sea, ¿era un restaurante por ahí o qué? No, ¿sabes qué le dije? Que era la maquinilla para los yukis, para los raspados. Era chingadera. ¿Qué mamón, güey? La máquina, esa era Almodóvar. Y decía, pues, ¿tanto papa eso? Y el vato lo tenía al lado. Sí, conocimos a Almodóvar en una tocada de Amnistía Internacional. Sí, no, por ejemplo, yo sí sabía quién era Almodóvar, campa, ¿no? Y la mejor explicación para que se entendiera es como, mira, Almodóvar es como René Cardona Jr. Así que yo, ¡ah, órale, güey! ¡Ah, entonces hace películas chingonas! ¡A huevo! Nuestro sueño era de que un día, no sé, tocar en la Alameda y que nos fuera bien, porque el primer concierto así ya profesional que nosotros vimos fue en la Alameda. En aquel tiempo fue ver a Real de 14, una de las mejores bandas de blues de México. Así es. Entonces ese era para nosotros nuestro sueño, ¿no? Llegar a tocar ahí como tocó Real de 14. ¿Pero alguna vez se imaginaron tocar en Francia, en Holanda, en Londres, en todo el centro y Sudamérica, que tus rolas por internet todo el mundo las escucha, tienes millones de views y haces conciertos de 50, 60 mil personas? Chihuahua, vi un video increíble. O sea, ¿alguna vez se imaginaron todo eso? No, nunca estuvo en el presupuesto. A lo mucho me imaginé alguna vez salir en la banda rockera, en la revista del Conecte o la banda rockera, ¿no? Nosotros ya hacíamos música cuando... de hecho, la primera tocada de Tony con su banda, o con la banda con la que estaba, fue al lado de Apocalipsis, ¿no? De cierta manera, siempre contamos con algo bien loco que tal vez muchos no sepan. Contábamos con la amistad de los Caifanes, ¿no?
teníamos contacto muy seguido con Caifanes. Llegaban a Monterrey, Sabo Romo hablaba por teléfono con la pelotilla, un camarada, y ya llegamos, aquí estamos en el tal hotel. Íbamos, nos sentábamos, platicábamos. Una vez nos trajimos a Sabo Romo acá a la unidad modelo. Y ahorita te voy a decir dónde lo dejamos. Y cotorreábamos mucho. Entonces, nunca vimos en era un grupo demasiado popular a nivel Soda Stereo y esta onda. Y nunca vimos en ellos. Voces de divos. No. Y... Salvo del Markovich, ¿no? No, pero también nosotros siempre hicimos la música con lo que tuviéramos en a la mano, ¿no? Cuando era el bote y guitarras acústicas y armónica, pues empezábamos a hacer rolas más rupestronas, que era lo que podía salir con eso. Y sí teníamos en ese tiempo rolas más rapeadonas como Sin Alas, Sin Sueños, donde ya empezábamos a rapear un poco más. Estábamos muy mal aconsejados por muchos rockeros, que no voy a decir sus nombres, que nos decían: si no tocas rock, 4x4. Por ejemplo, cuando sale Caifanes fue muy criticado por Negra Tomasa. Café Tacuba por María, que ya no era rock, que esos ya no son rockeros. Y nosotros teníamos esa idea de decir, bueno, no, de que no se podía mezclar, ¿no? Pero cuando vemos a Café Tacuba y que todavía le abre, Mano Negra, y que todavía abre Café Tacuba, nos dimos cuenta que se podía podía mezclar, ¿no? Y ya teníamos la influencia de Maldita, de Ritmo Peligroso, que mezclaba, y pues bueno, Botella, ¿no? Fue cuando decidimos ya hacer ya las mezclas, ¿no? Yo me acuerdo que los escuché en la Alameda y dije, estos güeyes traen nivel, y fue cuando los invité a Desvelar, la primera de muchas veces que me aceptaron ir, ¿no? Sí. Pero cuando dije, no, el gran papa al cielo fue en el Festival Cervantino, el 23º Festival Cervantino. Continuamos en el Festival Cervantino y claro, dentro de las actividades no programadas, pero sin embargo las que aportan más al acervo cultural de la fusión de las masas de gente de Guanajuato, de León, de Puebla, de México, de Guadalajara y sobre todo de Monterrey, Nuevo León, que se dan cita aquí, es precisamente el rock rupestre, el rock que habla sobre las vivencias propias del mexicano, nuestra filosofía, nuestra ideología y más que nada todo lo que se vive ahí en la calle, que es otro mundo diferente. Los mejores expositores a nivel nacional, sin duda. El Gran Silencio, presente en el Festival Cervantino, desde Monterrey, Nuevo León. Como pueden ver, la respuesta de la gente es buenísima, ya han cantado Hippie Japa, Los Payasos, un poquito de todo. Gente que no sabe de la trayectoria del Gran Silencio, lo sigue, y por eso Desvelados está aquí. Por ellos, por apoyar al rock local, por apoyar al rock regio. Y era importantísimo que se diera un poquito la gente de otros estados cuenta del buen rock que se hace en Nuevo León. Continuamos desde el Festival Cervantino, el Gran Silencio tocando. Thank you.
cuando empezaron ustedes a tocar con el bote y con las percas y todo, había, no sé, ¿qué te gusta? Había unas 200 personas ahí. Sí. Pero para la segunda rola ya había 600 personas en una placita así, todo el mundo bailando. Y había holandesas, alemanas, gringas, uruguayas, argentinas, porque pregunté. Ah, claro. Sí, lo dimos. El teléfono y todo. Entonces, ahí fue cuando dije, estos güeyes están del otro lado. ¿A ustedes cuándo les cayó el 20 que dijeron, sabes qué? Sí la vamos a hacer. Pues yo creo que también ahí. Yo creo que también ahí. Porque tú sabes, Monterrey y la onda de México, la onda del cangrejo, ¿no? El que va subiendo, les tiran para que caigan, ¿no? A nosotros siempre nos trataron de convencer de que estábamos haciendo las cosas mal. Entonces, cuando hicimos Perdido, muchos amigos nos decían, no, es que la están regando en hacer rap, eso a nadie le va a gustar, ¿no? Es una de mis rolas favoritas. Cuando empezamos a meter cumbia con No Sabemos Amar, o algo más rocksteady con toda esta canción y más rapeadas como Sin Alas y así. Muchos nos decían, no, pues es que eso no va a pegar, ya sabes, siempre salen los aviondos, ¿no? Que hasta la fecha nunca hicieron nada. Pero que en ese tiempo nos aconsejaban de que no, así no, y es que hagan canciones con más tonos, porque la mayoría de sus canciones son nada más dos tonos. Cántale más despacito, Cano, que no se te entiende, bla, bla, bla. Estamos tratando de entender qué está pasando, ¿no? No solamente con la... Porque no solamente es tener grupos de rock, sino que también son los compositores. Dejas de percibir regalías no solamente como a intérprete, sino como compositor. Dejas de ver el mundo de la música. Se empieza a caer ese el esquema del rockstar. Ya todos se tienen que aterrizar a nivel y hay mucha competencia de querer sobresalir y sin saber cómo, ¿no? En este mundo donde ya todo está hecho, donde ya los tonos están inventados, donde ya las mezclas están establecidas, para un grupo que se aventó al vacío y lograr este tipo de sonidos, nos queda solamente defender el estilo y seguir marcando esa diferencia, ¿no? Tratar de nosotros mismos impresionarnos con lo que estamos haciendo. Estamos preparando discos nuevos, nos llegan los 25 años y nosotros no sabemos eso de festejarnos así, de hacer mucha bombo y platillo, ¿no? Otros apenas tienen 3 años y ya hicieron hasta unos fiestones bárbaros y todo. Desvelados TV, ¿cómo estás? Yo soy Dari Mantecón y en esta ocasión en Desvelados Cine vamos a hablar sobre el estreno de La Música del Silencio. ¿De qué se trata esta película? Todos conocemos a Andrea Bocelli, sabemos quién es, lo hemos escuchado, pero a lo mejor no sabemos su historia, no conocemos cómo es que él vivió con esta enfermedad de no poder ver. Esta película está basada en un libro, en una autobiografía de Andrea Bocelli. Entonces sabemos que cuando estamos viendo la historia que el mismo protagonista te quiere compartir, pues no te va a contar todo, te va a contar el lado bonito, el lado que él quiere presentarte. A lo mejor no te cuenta el lado oscuro o situaciones realmente fuertes que él vivió. El lado malo que yo le veo, el punto donde digo, ¡ay, aquí como que les falló! Como te cuentan la historia de una familia italiana, todos los protagonistas son actores o ingleses o españoles o de alguna otra nacionalidad, excepto italianos. Sin embargo, pues bueno, disfrútala con toda la familia, de esas películas fáciles, dóciles, no se arriesga nada. Como ya te dije, es de fórmula, pero si quieres pasarte un rato agradable y llevar a tu mamá, a tu tía, a tu papá, a tu abuelita, creo que esta película cumple en hacerles pasar un bonito momento. Yo soy Dari Mantecón, en Twitter estoy como @DariConY83 y en Facebook Dari Mantecón. ¡Gracias! Si eres artista y no quieres que te reconozcan en la calle, engorda. ¡Bienvenido al club, güey! Pues tampoco tú eres el gran, si no mames, ¿lo estás engordo? Siempre, no hemos parado de hacer canciones ni música. Todo el tiempo estamos que grabando, sacamos una versión nueva de Payasos. Sacó Cano un EP, el Warning Danger Radio Time. Yo estoy preparando ahora un nuevo disco que se llama Audiofilia Subliminal Dub del Gran Silencio. Justamente ayer terminé de cerrar unas maquetas de mi padre y ya la próxima semana van a empezar a ir a mi casa. Ahora va a ser en mi casa de estar maqueteando y
los trombones, las trompetas, el acordeón, y ir haciendo algo como de laboratorio para después ensayarlo, lo que salió como de laboratorio, ensayarlo y luego grabarlo en vivo. Ándale. Entonces va a estar súper chido. Creo yo que vienen cosas bien importantes y que van a ser justamente en el... A nosotros nos ha tocado la suerte que siempre nos pasa en los grandes cambios de la música. Son 25 años, ¿no? Tienen que hacer remembranza de sus conciertos. Muchos a veces critican, ah, es que ya viven de sus rentas, ¿no? Ya viven de sus recuerdos, ¿no? De sus viejos éxitos. Pues es que para lograr viejos éxitos, tiene uno que pelarse un huevo, ¿no? Así es. Nadie nos regaló nada. Nos la pellizcamos bien machín. Pero en realidad, todo lo que nos ha pasado ha sido siempre un reflejo de nuestro trabajo. De lo que a nosotros nos gusta, nos agrada. Nunca hemos seguido ideas. Nos invitaban a los días de colectividad de puros punks y nosotros tocábamos cumbias. Y eso era ir contra lo establecido, ¿no? Si ser punk o rockero es romper con lo establecido, las leyes del rock las rompíamos nosotros. Les tocábamos un cumbión o un rap, una polka. Y hacer ese disco que hice Tony, y seguir haciendo EPs de 4 canciones que van a subir en USBs y las vamos a rellenar con la discografía que nos pidan de Caifanes, de... De podemos rellenarla con varios hits de los 80s. Bueno, ahora para que se les quite, vamos a rellenarlas con puros pinche avanzar regia, güey, para que ahora... Oye, ahí está, güey, órale. Van a hacer volumen, va a ser 4 gigas de pura diversión, volumen 1. 4 gigas de pura diversión, volumen 2. 128 gigas hasta con videos. Dale. Vamos a grabar videos. Estamos en una etapa bien cómoda de hacer lo que queremos. De repente, por ejemplo, con Payasos, no. Hicimos Payasos, hicimos hace varios años Red Alert, que tuvo su video y todo, y que no estaba en ningún disco, ¿no? Special Song también. Special Song también. Estamos de que desde un día despierto así con que, ay, quiero hacer una rola. Nos juntamos, la armamos, le hacemos video y vámonos. Y eso, estamos en esa... No estamos... Digo, por algo nos hicimos independientes, porque nos hartamos un poquito de las promociones con las compañías. Estamos haciendo... Sacamos rolas. El Kuma le dio una pinche patada al moco en la rodilla, güey. El cacho, güey, se la mamó. Pero la mera neta, una que tú no sabes, que una vez yo aventé al moco una... ¿A dónde lo aventaste, güey? Le hice una catapulta, güey. Estábamos en el Mallorca, un famoso hotel que es como nuestro... Segundo hogar. Chelsea, en el DF. Estábamos jugando luchitas, ¿no? Éramos jóvenes. Nos hacía fácil, güey. Nos hacía fácil. Ahorita como chingado. Y el Julián, que le mandamos un saludo, pues ya que... No, el Julián andaba acá bien prendido, no, que yo, y andaba queriendo hacer dos sus llaves y se le aventó encima a Campa, que estaba en la cama, y Campa le hizo la catapulta así. Y sí rebotó en la pared. Muy gacho. Que se andaba desmayando. Quedaba así la pared. No, se lo estuvo raro porque nos dijeron, aquí pueden fumar marihuana, y no, pero nosotros no fumamos, pero queremos tocar unas rolas aquí en la placita como tipo Cervantino. Ajá. Y nos dijeron, no, güey. Si tocas te meten al bote. ¿Cómo? Puedes drogarte, pero no puedes tocar. La calle, eso sí es ilegal.